Estos últimos días, por más rara que parezca la, la, la pregunta o el, o el planteo, estos últimos días se ha hecho viral, podríamos decir, algunos videos de algunas declaraciones que se han hecho ante, ante un tribunal en Estados Unidos respecto a supuestas, eh, no sé, eh, apariciones ¿no? de, de extraterrestres, ovnis y cosas por el estilo. Y hay ciertos militares que han dicho: mirá, ya hace años eh, tenemos en poder restos biológicos no humanos, ¿no? Que proceden de otro lugar que no es el, pla en el planeta Tierra. Es la postura que adopta la Iglesia respecto a posible vida inteligente fuera del planeta Tierra. Bueno, a ver, la, la Iglesia Católica no tiene por qué dar razones de todas las cosas, así como tampoco da razones de cuáles son los moluscos que están en el inframundo del mar, digamos, ¿no? Entonces, solamente se limita a decir lo que se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, lo que es el depósito de la fe que antes hablábamos. No ha hablado nunca, no ha definido nunca ni ha dicho nunca si puede existir o no ET. La verdad que no, 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 no. A mí me gustaba mucho ver Alf cuando era chico, me imaginaba que Alf venía de un mundo distinto. Nunca ha definido el tema este. Dado que Dios no está limitado a nada, ni por nadie, ni por nada, podría perfectamente haber creado otros mundos. Claramente que sí. ¿no? Y podría haber visto que en esos mundos quizás no existió el pecado original y por lo tanto no hacía falta la redención para esos mundos, porque, porque nuestro Señor vino para, para salvarnos del pecado. Pero la iglesia no tiene, no tiene ciencia sobre ese tema. Y como tal, dado que no tiene ciencia, no tiene por qué estar este, enseñando lo que no, que no sabe. Y que no tiene por qué saber, a su vez, ¿no? Si sucediera que existieran los marcianos, los extraterrestres. O sea, bueno. esto, si fuera una realidad, no representa un problema teológico eh, para la iglesia. ¿Cuál sería el problema teológico? Nuestro Señor nos mandó a predicar a la gente de este mundo, no a la gente de Marte, por empezar, ¿no? A su vez también, eh, el, el hombre y, el hijo de, lo, y los hijos de los hombres son los que tenemos a partir de nuestro padre Adán el pecado original. Si viniese gente de otros, otras galaxias, de otros mundos, en principio no, no tendrían el pecado original. Pero digo, son, son todas hipótesis que se plantean sobre las cuales la iglesia en cuanto a tal no tiene conocimiento. No, no fuera, pretende tenerlo. No tampoco. porque no fuera parte de la revelación. Si en algún lugar de la escritura o de la sagrada tradición o de los padres de la iglesia se hubiese dicho, bueno, pero Jesucristo dijo en un momento, ¿No? Bueno, alguien me podría citar, pa padre, pero usted sabe, nuestro Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y a quienes también tengo que pastorear. Bueno, y, y capaz que esos son de otros mundos, que donde también hubo un pecado original y tiene que salvarlo, puede ser, ¿No? pero no lo no, no sabemos. Okay, ok, ok, ok. No, lo, lo pregunto porque también ha, han surgido personas que han dicho... Esto no le conviene a la Iglesia porque en definitiva mostrar que no estamos solos en el universo de alguna manera representaría un problema teológico como suponiendo que bueno en definitiva Dios no creó todo el universo pensando específica o exclusivamente en la raza humana y esto según algunos sería un problema en la teología católica la, la pregunta es este, es antihistórica por qué ya que estamos en la hipótesis qué hubiese pasado si Dios hubiese creado al, al hombre como centro de su creación y después hubiese querido crear otras criaturas. ¿Cuál es el problema? Si Dios creó como centro de la creación al, al ser humano, que en otra galaxia, en otro mundo, en otro universo de Marvel, <laughs> puso a Alf, no sé, la verdad que... <laughs> Y después nos cae y nos visita. Bueno, bienvenido, Alf. Sí. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.